Hay un tópico en el canal, el cual siempre me causa especial terror. Sé que para muchos de ustedes también lo es, debido a su cruda realidad. Y es que los cultos y sectas es algo que está de más decirlo. Existen y están afuera, ocultándose entre las sombras. Hoy escucharemos una serie de experiencias aterradoras que varios suscriptores han tenido con sectas, desde encuentros directos hasta personas cercanas a los protagonistas que tenían relación con estos grupos. Es así que sin más dilación, pasemos con experiencias aterradoras con cultos. Hola Stan, te contaré una experiencia que tiene que ver con lo que pudiera haber sido una secta. Te sigo desde el año 2021 aproximadamente, cuando empezaste a hablar de este tipo de temas acerca de gente que se reúne con fines extraños. Yo tuve una etapa, si podríamos decirla así, en que hacía mucha exploración urbana. Conocí varios sitios con diferentes amigos y conocidos que también hacían urbex en muchos lados. Exploré la tercera sección de Chapultepec en varias ocasiones y fue una experiencia interesante. En todos los lugares en donde iba con mis amigos, siempre era común toparnos con cosas un tanto insólitas e inesperadas, tales como individuos consumiendo, unos muy tranquilos, otros que evidentemente se enojaban porque entrabas a su lugar donde dormían, así como parejas que se iban a lugares remotos para hacer ya sabes qué, y así un montón de cosas más. En este momento de mi juventud, a los 18 años aproximadamente, no medía las consecuencias, y a pesar de encontrarme con todas esas situaciones, jamás imaginé estar frente a algo tan aterrador como lo que te voy a contar. Esto pasó en el 2018. Uno de mis amigos, de los que me habían metido, digámosle así, al tema del urbex, Uriel, sabía de un buen spot para adentrarnos, pero por una u otra razón se había pospuesto esa exploración. Finalmente un viernes acordamos que debíamos de ir a ese lugar sí o sí. Ese sitio al cual me refiero es el antiguo hospital del IMSS que se encuentra abandonado en Tlatelolco. Este se halla a un lado de la unidad habitacional y tan solo a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas. Este hospital, tengo entendido, lleva años abandonado y se ha convertido en un lugar donde hay mucha gente sin hogar. La noche en que hicimos la exploración, nos quedamos de ver en el metro Tlatelolco, que está muy cerca de ese spot. Te estoy hablando que nos quedamos de ver por eso de las 10:30. Ya mucha gente no transita a esas horas en ese metro. Nos encontramos finalmente ahí. Éramos 4 personas y ya teníamos ganas de entrar. Ya había visto varios videos acerca del edificio y de cómo entraban, por lo que sabíamos más o menos qué ruta tomar. Vale decir, y esto lo puedes omitir si quieres, que nosotros llevábamos cosas para defendernos. Yo en particular traía un bastón retráctil de seguridad, y mis colegas traían cosas similares. Ya habíamos escuchado cosas de este hospital, incluso cosas paranormales, pero nosotros íbamos atentos de que no nos viera nadie. Ya los vecinos de las unidades habían puesto alerta, porque este era un foco rojo de criminalidad. Entramos con cuidado y estuvimos en alerta. Pasamos por varios pasillos, así como por varios cuartos. Toda la construcción era un desastre, como cualquier lugar abandonado, lleno de grafitis, mal olor, costales llenos de escombro, paredes carcomidas y todo tipo de basura. Subimos a la azotea, pero bajando y estando más o menos en el cuarto piso, escuchamos algo. Primeramente creí que era un sonido que provenía del exterior, probablemente el sonido de una bocina que se filtraba de algún departamento de la unidad habitacional de Tlatelolco, que está al lado. Pero no, los ruidos venían del edificio mismo en donde nos encontrábamos. Era el ruido de varias personas hablando, pero casi susurrando. Me detuve mientras escuchaba esto, y es cuando me di cuenta de que no eran susurros. Y es que al parecer rezaban algo. Algo que, te soy franco, no entendía para nada. Fuimos bajando y en el fondo de un pasillo, y desde las escaleras donde veníamos, vimos algo que se iluminaba hasta el fondo. Nosotros, como te decía, íbamos con cautela y tratábamos de no ocupar mucho las linternas para no ser reportados por algún vecino o algún transeúnte de la zona.
Pero de repente aquellos rezos, si podemos decirle así, se comenzaron a intensificar. Uriel, recuerdo que vio eso y dijo que estas cosas era parte de lo que se puede llegar a ver en exploraciones urbanas. Él simplemente los catalogó como que eran satánicos. Le dije que sí sería muy peligroso ir a echar un vistazo. Me dijo solamente que fuéramos con cuidado. Los cuatro fuimos caminando sigilosamente hacia la luz. Yo no me di cuenta hasta que estábamos a unos metros. Y es que la luz de estas personas no eran de lámparas. Ellos habían encendido algo. Es decir, habían prendido fuego. Al momento de escribirte esto, puedo llegar a sentir el terror que transmitían las voces de esos individuos. Porque ahora ya no parecían rezos, sino cánticos. Llegamos al cuarto final y vimos a las personas. Estos no traían túnicas, como lo he escuchado en diferentes relatos. Solamente traían ropa oscura, de pies a cabeza. Y estos traían máscaras negras, completamente lisas. Ni siquiera tenían los orificios de los ojos. Estos estaban a espaldas de nosotros, formando un semicírculo, y alcanzaba a ver unos cuantos de perfil. Eran 10 aproximadamente, entre hombres y mujeres. Estos estaban viendo un símbolo extraño en la pared. Parecían como admirarlo o directamente cantarle lo que sea que estaban diciendo. Debo decirte por adelantado de que no era un pentagrama, era algo más raro. Nunca había visto ni tampoco he vuelto a ver algo similar. Yo estaba viendo lo que hacían y se me hizo una escena tan bizarra que debía tomar una fotografía. Saqué mi teléfono y fue cuando noté algo extraño. Mi teléfono no reaccionaba. Simplemente la pantalla se había congelado. Después de varios intentos, pude por fin abrir la cámara de mi celular. Y lo siguiente pasó por cuestión de segundos. Yo tenía mi completa atención a la pantalla de mi celular, tratando de desbloquearlo. Y cuando por fin pude abrir la cámara, vi cómo mis amigos corrieron. Así que miré al lado opuesto a donde estaban esas personas extrañas. Instintivamente regresé la mirada a ellos y fue cuando noté que una mujer se había acercado a mí, mirándome fijamente con esa extraña máscara sin rasgo alguno. Me levanté y todos los que estaban viendo aquel símbolo extraño voltearon hacia mí. Se levantaron y comenzaron a correr hacia mí. Sentí un escalofrío enorme cuando esto pasó. Bajé corriendo como loco y escuchaba las pisadas fuertes detrás mío. Alcancé a mis compañeros y cuando estaba a punto de llegar con ellos, sentí cómo me tomaron de mi mochila. Al instante, y casi sin pensarlo, saqué mi bastón y le pegué a alguien. Ni siquiera alcancé a ver a quién, pero lo hice y me soltó. Llegamos al último piso y salimos del hospital tropezando y completamente agitados. Llegamos al metro y completamente espantados nos preguntábamos si habíamos visto todos lo mismo. Después de confirmarlo, nos fuimos casi todo el trayecto en silencio. Me gustaría decir que eso se quedó ahí, en una experiencia tétrica, haciendo urbex. Pero pasó algo después, no directamente con estos individuos extraños, sino con algo que pasó en el hospital. Puede que tenga relación o no, pero más o menos a las 2 semanas de la exploración, vi en las noticias que en ese mismo hospital encontraron a una persona, aparentemente acabada por alguien más. Estaba en un cubo de los elevadores. Lo horrible de esto es que yo pienso que hay una conexión y puede que la secta o lo que sea que nos hayamos encontrado tuviera que ver con ese crimen. No sé qué piensas tú, pero esto de verdad me impactó y yo dejé el urbex. Ya que si lo piensas bien, pude haber terminado como aquel pobre hombre. Siento que es atrevido decir que fue culpa de aquellas personas. Y es que ese hospital se ha convertido en el refugio de muchos asaltantes. Pero ¿podría tener relación realmente? Esto es lo que te quería contar, Stan. Gracias por haberme leído. Y me gustaría que eso quede como constancia de que esto es más que real. Algo que me inquieta de sobremanera. Secta en el IMSS. Buenas noches, Stan.
Mi nombre es Mauro. Mi familia y yo somos seguidores tuyos y nos encantan tus relatos. Por ello, y dado que hace poco a uno de mis tíos, que por motivos de seguridad llamaremos Roberto, lo internaron 2 veces de gravedad en el IMSS de Morelia. Te contaré las experiencias que tuvo mientras estaba internado. La historia la contaré desde su perspectiva, para que sea más entendible. Aquí te dejo la historia. La primera vez duré menos de una semana. Los primeros 2 días de mi estancia todo transcurrió con normalidad, pero al tercero en la noche, doctores y enfermeros apagaron las luces para que los pacientes nos durmiéramos. Y una vez que apagaron todo, dieron un último rondín, las y los enfermeros. Tipo 1 o 2 de la mañana. Yo aún seguía despierto. Hasta este punto todo era normal. Los días anteriores había sido así, pero yo notaba que entre ellos había mucho movimiento. Diferente a los días anteriores. Entraban, salían y andaban en los pasillos de un lado para otro. Entonces mi sorpresa fue que los vi entrar a mi habitación. Eran unas 5 o 6 personas, entre enfermeros y enfermeras, que cargaban una especie de figura de la Virgen de unos 70 centímetros. Pero esta era completamente oscura, negra. Despejaron la mesa de las medicinas y los alimentos que tenían enfrente de mi cama y ahí la colocaron. Armaron un tipo altar, se pusieron alrededor de la figura y empezaron a hacer rezos y a maldecirla. Le gritaban cosas como, «Tú no existes, eres una mentira», y blasfemias en general. En este punto yo, entre mi enfermedad y mi asombro, estaba viendo todo cuando de repente una de las enfermeras, que era la que me atendía, se me acercó y me preguntó, ¿quieres participar? Yo enojado le respondí que no me metiera en eso. Ella no conforme me insistió, ándale, participa. Yo volví a decirle que me dejara en paz. Se alejó y regresó al ritual. Siguieron maldiciendo a esa figura. Y así como llegaron, se salieron de la habitación, recogieron todo y se llevaron a la figura de la Virgen. Afortunadamente, los siguientes días que estuve ahí, ya no volvieron a hacerlo, al menos en mi habitación, pero esa enfermera, que como mencioné, era la encargada de mí, me trató muy mal después de eso. Yo lo único que deseaba era salir, para no tener que verla otra vez, pero para mi mala fortuna, la segunda vez que me internan, al poco tiempo de la primera, una noche, ya cuando estaba todo apagado, y yo dormido, sentí que me movían. Desperté y me di cuenta que me estaban sacando de la habitación en una camilla, amarrado. Les pregunté que a dónde me llevaban y nadie respondió, así que llegamos a la parte de atrás del hospital, al patio por así decirlo, donde tenían a la misma figura de la Virgen de color negro y otra que parecía a un demonio. Ambas entre velas, con varias personas alrededor. Y mi sorpresa fue que estaba la misma enfermera de la vez pasada entre ellos. Rezaban cosas extrañas, adoraban al demonio y maldecían a la Virgen. Mi camilla la dejaron a los pies de las 2 figuras, así durante 20 minutos. Yo rezaba en voz baja para que no me escucharan. Quería protegerme de alguna manera, porque sabía que esto era algo malo y me podría afectar. Ellos terminaron su ritual. Recogieron y me volvieron a subir a mi habitación como si nada hubiera pasado. Al día siguiente me topé con un enfermero que reconocí estuvo allí. Se veía raro, su actitud era extraña, se veía demacrado, pálido. Era raro. No sé por qué me llevaron a mí, si fue porque la enfermera de antes me reconoció. No sé si me usaron para algo y fui parte de ese ritual, pero afortunadamente no he vuelto a regresar. Pero es algo que a la fecha me sigue causando intriga y sobre todo miedo. Tengo fe en que mi rezo me protegió ese día y es algo que no le deseo vivir a nadie. Esa es la historia, Stan. Muchas gracias por leerme. La historia de mi tío de verdad que deja pensando y a pesar de que cueste trabajo creerla por todo lo que involucra, podría ser cierta. Este tipo de cosas, sobre todo la brujería, y todo tipo de prácticas esotéricas se han incrementado en México. Yo lo he visto con muchas personas, por lo que esto no me sorprende para nada. Te mando un saludo y gracias por leerme. Hola Stan, saludos a ti y a toda la comunidad que sigue tus videos.
Tengo un tiempo que sigo ya tu canal y me animé a contar mi historia. No daré mi nombre real por motivos de seguridad y privacidad. Espero puedan entenderlo. Mi historia data de mitad del confinamiento en el 2020. Soy de un pueblo ubicado al sur del estado de Coahuila, en México. En ese tiempo yo estaba saliendo de la prepa, me faltaba terminar mi servicio social, así que un compañero me dijo que podía meterme al departamento de bomberos. Esto fue una gran experiencia que me dio muchas enseñanzas, pero también muchas experiencias paranormales. Tras días de pensarlo, accedí y fui a pedir mi alta al departamento como voluntario. Pasó el tiempo y me adapté al trabajo, que sin duda es increíble y jamás me arrepentiré de haber entrado. Una noche, de las cuales ya me quedaba en el turno completo, el cual es de 24 horas, recibimos una llamada anónima a la estación, diciendo que dentro de un panteón había un incendio de pastizal, lo cual era muy común, ya que en esas fechas era tiempo de calor y el clima de mi pueblo es muy seco. Respondimos a la llamada y nos pusimos en acción. Fuimos solo 3 personas al llamado, ya que no era una llamada de urgencia. Al llegar al lugar, nos percatamos que, en efecto, se veían llamas en una parte de detrás del panteón, mientras nos preguntamos el cómo se habría prendido, ya que era la temporada fuerte del confinamiento y todo estaba cerrado. Pero, puesto que son panteones muy viejos, las paredes son débiles y pequeñas, es así que no nos lo cuestionamos más. He de decir que el ambiente se sentía pesado y con tristeza. Nuestra sorpresa llegó cuando llegamos al lugar de las llamas, ya que vimos una fogata un poco grande, la cual estaba en medio de un pentagrama hecho con un material polvoso de color blanco. Y ahí estaba el cuerpo de un animal, el cual por su forma parecía un gallo. Un olor horrible nos sacudió la nariz. Aún así, la verdad, no nos sorprendía tanto, ya que en mi pueblo era común encontrar cosas de ese tipo, ya que he de decirte que es un lugar con muchas energías y donde se practica mucha brujería. Lo más extraordinario llegó cuando de la oscuridad salieron unas personas con túnicas negras, diciéndonos que no deberíamos estar ahí en ese momento. No nos hablaron mal, pero parecían hostiles. «Somos del departamento de bomberos, señores. No estamos haciendo nada malo, solo nuestro trabajo», dijo el comandante, con voz autoritaria, pero un tanto temblorosa. Un hombre de túnica, el cual era muy alto, medía alrededor de 2 metros, nos dijo que todo estaba bien, que entendía nuestro trabajo, pero que ellos no se irían del lugar, lo cual nosotros, por miedo a alguna represalia, les dijimos que no había problema. Ellos sabían lo que hacían, y es que eran varias personas, y no solo eso, yo tenía la sensación de que había más personas escondidas. ¿Y qué podíamos hacer si nos atacaban o hacían algo? Al final solo le dimos recomendaciones sobre la fogata y el peligro que puede conllevar la misma, a lo cual los hombres accedieron sin problema con una estrechada de mano. No me parecía muy bien hacerlo, pero lo hicimos. Les prometo que la mano de ese hombre era demasiado delgada, casi puedo decir que era esquelética, fría y de color pálido, como si no tuviese vida. Al llegar a la base todo se sentía extraño. Sentíamos miedo al estar en la oscuridad. No sé si era la impresión y el miedo por lo que habíamos pasado, o si en verdad esas personas nos habrían hecho algo por llegar a interrumpirlos. Mientras platicábamos todavía en la base, pasó algo asombroso, y es que se escucharon cómo abrieron las puertas de una ambulancia. Las abrieron y las cerraron de golpe. Nos paramos inmediatamente pensando que alguien intentaba robarse algo, puesto que no era la primera vez que alguien lo intentaba. Pero al abrir la ambulancia, no había nadie. Aunado a eso, las luces de emergencia y la sirena se encendieron solas, y en el canal privado de radio se escuchaba interferencia y sonidos como gritos y lamentos. La apagamos como pudimos y nos pusimos a pensar que toda la mala energía del panteón que traíamos fue a dar a la ambulancia, ya que debido al confinamiento y a la enfermedad de ese año, varios habían pasado a mejor vida. Y mucha gente la estaba pasando mal en todos lados. Al día siguiente, al llegar a casa, le conté a mi madre sobre lo que había pasado por la noche, por lo cual optó por llevarme a hacer una limpia, pero sinceramente no creo que haya funcionado, puesto que hasta la fecha me siguen pasando cosas extrañas, y creo que todo fue por haber tocado la mano de aquel tipo, como si tocarlo me hubiera transmitido algo,
Y es que a mis demás compañeros les pasan cosas similares. Escucho voces en mi casa, risas o carcajadas. Me llaman por mi nombre. Siento que me observan por las noches. Veo figuras extrañas en mi casa y siento que me tocan el hombro o la espalda. Y lo peor de todo es que a día de hoy vivo solo. Espero puedas leer mi historia, Stan. Sé que tal vez no sea tan terrorífica, pero con la misma puedo confirmar que las sectas y cultos existen y algo muy oscuro las envuelve. Hola, Trey. Te pido omitas mi nombre. Para cubrir mi identidad con mi familia, así será mejor. Recuerdo que cuando yo tenía 5 años, mi mamá siempre me llevaba al tianguis y me hacía saludar a un señor que se llamaba Jesús. Era su tío, y el señor siempre era amable. Era un viejecito de esos que venden herramientas usadas, a bajo costo. Siempre lo saludé, pero de un día para otro, cambié de casa y nunca supe de él. Hasta hace como un año, que le comunicaron a mi tía que falleció. Yo estaba triste hasta que mi mamá me dijo: «Tú no sabes lo que ese viejito sabía hacer». Me quedé desconcertado y ella me dijo que me sentara y que me iba a platicar algo. En sus años mozos, el señor era un hombre que se dedicaba a rescatar coches y venderlos, pero en una de esas veces le vendieron uno que estaba en el cerro y tuvo que ir por él. Lo más raro es que el coche estaba en un punto muy alto del cerro y nadie supo cómo llegó ahí. El señor fue por una grúa y lo intentó remolcar, pero ya era tarde y el camino se ponía oscuro. Pero en una de esas escuchó un grito muy claro que pertenecía a una mujer. En el cerro había cuevas y el grito venía de una de ellas, la cual estaba iluminada. Rápidamente entró para ver qué era y lo que encontró fue una escena que lo marcó para siempre. Una mujer, la cual carecía de sus prendas, amarrada de pies y manos, y hombres con túnicas, rezando algo. El asustado salió corriendo y se tropezó con algo. Era una bolsa negra. Él, pensando que era alguien, lo dejó ahí y corrió de ahí sin la grúa y sin más nada. A la mañana siguiente regresó y encontró la sorpresa de que la bolsa negra estaba en su grúa, y él, curioso y asustado, la abrió, y era un libro de magia negra. Desafortunadamente, él comenzó a leer el libro, tal vez intrigado, pero mi tía me comenta que el señor ya no salía de su casa y ya no iba a vender y comprar carros, así que por diversas razones, me imagino, por cosas que su familia sabía y que seguramente conocían que algo extraño pasaba en la vida del señor, llamaron a un sacerdote, el cual entró a su casa y lo encontraron muy mal, con el libro entre las manos y repitiendo lo siguiente: «Lo espero y nunca llegó. Lo espero y nunca llegó». Se lo llevaron a un centro de rehabilitación y en años de arduo trabajo lograron que recuperara la cordura. Regresó a las calles y ahora vendía juguetes en el tianguis. Se llevaba a mi tía y a su prima. Mi tía cuenta muy asustada que una vez ella quería un helado y su tío sacó un cigarro de la bolsa, lo comenzó a enrollar en sus manos y decir algo en otro idioma. Así, por arte de magia, sacó un billete y le dijo que pagara rápido, que eso duraba muy poco y que era posible que los detuvieran. Me imagino que era un hechizo o algo parecido. Años después, ya en su velorio, cabe recalcar que mi tía lo quiso mucho y fue la única que asistió al velorio. Ella cuenta que se podían ver sombras cuando lo estaban velando y algunos reflejos raros, pero mi tía, al saber lo que practicaba y sabía el señor, no se le hizo raro. Esta historia se me hace realmente particular, porque tiene que ver con sectas, pero también con algo que muy probablemente practicaban, aquel culto con el que se encontró el señor. Una historia por demás extraña, pero que me pueden confirmar muchas personas cercanas a mí. Hola, Stan. Antes de contarte mi experiencia, te pido me mantengas en anónimo, porque mantengo todavía relación directa e indirecta con este lugar que te contaré. Después de andar viendo tus videos de relatos con sectas y de otra índole, decidí escribirte por la forma respetuosa con la que abordas todo. Yo soy del puerto de Veracruz. Aquí en Veracruz el tema político es muy pasional. Mi madre lleva años trabajando para el PRI, ya sabes, juntando gente y demás. Sabiendo esto, pasaba que cada día previo a las votaciones,
Mi mamá iba a las instalaciones del PRI, ubicadas en la zona centro de la ciudad. Un día recuerdo, yo, hace unos 13 o 14 años, yo en ese entonces aún estaba en la primaria. Mi mamá decidió llevarme con ella, porque tenía miedo de dejarme solo, ya que no es común que en día de contienda electoral nos amenacen e incluso nos quieran agredir físicamente. Mi mamá me llevó con ella. Llegamos a eso de las 8 o 9 p.m. Ya no estaba la recepcionista. Parecía completamente vacío. Subimos las escaleras hacia el segundo piso, que es en donde están las oficinas. Salieron algunas personas, las cuales me saludaron muy amables. Me cargaron y dieron dulces. Yo prácticamente me crié en el partido, así que muchos me conocían. Recuerdo que una señora, a la cual le decían Concha, le dijo a mi mamá: "Oye, no debiste haberlo traído". Todos los que estábamos empezaron a subir hacia el tercer piso. Eran alrededor de 30 personas. Mi mamá me dio su teléfono y me dijo que me quedara sentado en silencio, que ella bajaba al terminar su junta. Mi mamá tardó mucho y como yo ya estaba aburrido y tenía hambre, decidí subir para preguntarle si faltaba mucho. Y lo que vi fue algo que hasta el día de hoy me sigue impactando. Vi a todas esas personas, incluida mi mamá, sentadas en círculo, cada una con una vela en la mano, y en medio del círculo había dinero, pacas de billetes, así como joyería. Yo me asusté y grité. Mi mamá se dio cuenta de inmediato, se levantó enojada, me tomó del brazo y nos fuimos para la casa. Llegando, me pegó por desobedecer y no esperarla. Después de esto, yo me alejé del partido. Cuando mi mamá me decía que la acompañara a eventos, yo me negaba. Hace poco volví a ir, pero ya siento una vibra pesada cada que voy. Han pasado años de ese acontecimiento y varias cosas empiezan a tener sentido para mí, ya que esas personas que estaban en esa ocasión son todos líderes de la colonia. Aquellos que se encargaban de juntas, de recolectar votos y ganar su respectiva casilla. ¿Será que hacen ese tipo ritual o no sé cómo llamarle, para asegurar su triunfo? ¿O yo malinterpreté y solo estaban pidiendo para su protección? Ya que, como te comento, se pone muy peligroso esos días de elecciones. Aunque sin mentirte, por las connotaciones y por el secretismo por el cual mi mamá trató todo esto, puede que no se tratara de algo bueno. Sea como sea, no dudo que la política también tenga su lado oscuro con el fin de asegurar el triunfo. Te pedí mi relato fuera anónimo porque mi madre aún sigue siendo miembro de este partido. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias aterradoras relacionadas con sectas. Dime, ¿tú has tenido una experiencia de esta índole? Si es así, no lo dudes y envíame tu experiencia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.